Yes. Bueno, entonces estamos ya en tiempo. Tiene cuenta, perfecto. Ya, nos ponemos de pie entonces y en nombre de Dios y de la patria damos inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que corresponde a este miércoles 5 de abril. Junto con saludar muy eh, especialmente a nuestros colegas eh, senadores y senadoras, y si se suman, senador eh, Iván Moreira... ¿Barros? ¿Barros? Sí, Barros. Ah, al senador Iván Moreira... ¿Barros? Y a don Gastón Saavedra, Chandía. Siempre, siempre, de siempre de hemos tenido una, una buena una, cordialidad. De Yo me abstengo de su comentario, cada uno se hace cargo de su comentario, pero no generar... Eh, ningún tipo de rosa que creo que lo hemos dicho, que prime ¿cierto? la cordialidad, el trabajo conjunto como lo hicimos a propósito de la presidencia anterior y con las 40 horas. Saludar muy especialmente a los representantes del Ejecutivo, particularmente el Ministerio cierto, del Trabajo y Previsión Social. Se encuentra presente en esta comisión eh, el subsecretario de Trabajo y Previsión Social, ¿cierto? Don Giorgio Bocardo, y también a. Francisco Neira y al resto de asesores que están, cierto nombre del Ministerio, también los asesores de nuestros queridos senadores y en especial también a nuestra secretaría eh, que nos asiste eh, en esta comisión. Eh, quiero darle la palabra entonces a la secretaria abogada a ver si tenemos cuenta, señora secretaria. Sí, presidenta, hay cuenta. Primero, informar que ingresó a nuestro. Tabla de proyecto o proyecto en estado de tabla, el proyecto de ley iniciaba en moción del senador Van Rieselbergue que modifica el código del trabajo con el objeto de establecer un permiso laboral en el caso de la muerte del suegro o suegra del trabajador. También se recibió un documento que remitió el Consejo Consultivo Previsional respecto de las propuestas de modificación del reglamento de la PGU e y el instrumento técnico de focalización como consecuencia de la modificación de la ley de enero de este año que amplía el universo para la determinación del umbral de focalización de la PGU. Se recibieron una solicitud de audiencia del doctor Bosco González Jiménez, presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile, para plantear algunos temas relevantes para dicha organización gremial. También hay una, una solicitud de audiencia de los dirigentes sindicales congregados en la mesa intersindical del transporte público. También ingresó eh, una moción del senador señor Velázquez y de la senadora señora Sepúlveda que modifica el Código del Trabajo con el objeto de establecer políticas de equidad de género e igualdad de derechos en las empresas. Y, por último, una respuesta del subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Bocardo, respecto de un oficio que se envió eh, en agosto de 2022 respecto al proyecto de ley que modifica el artículo 195 del trabajo en materia de permiso para el padre trabajador en caso de nacimiento de un hijo, que la, la sala del Senado lo devolvió a nuestra comisión, eh, en, el en el entendido que hay algunas normas que el Ejecutivo tendría que hacerse cargo en esa materia. Aquí están refundidos varios proyectos, uno de ellos es del senador Saavedra. Nada más, presidenta. Le hacemos la cuenta, señora secretaria, y en relación eh, a estos dos puntos, lo primero, eh, hay una agenda nacional que nos obviamente nos convoca y que tiene que ver con la reforma previsional. Hoy día creo que el... Es una de las prioridades que tiene la ciudadanía y que espera pronto agilidad y respuesta en relación a eso. Y ya sabemos que está radicado ese proyecto en la Cámara de Diputados. Según nos informa ¿cierto? el subsecretario, eh, tendría más o menos para un semestre más en la Cámara de Diputados para luego, digamos, eh, recargar su discusión en el Senado. Entonces, a propósito de aquello, creo que tenemos un tiempo importante y valioso que hay que, obviamente, eh, aprovechar. Y a propósito de aquello, les quiero proponer que tengo en mis manos eh, alrededor de. Eh, una, un un dossier con más de 100 proyectos que vienen cierto y eh, que están pendientes algunos en primer trámite otros en segundo trámite y otros que están efectivamente ya eh, fuera de digamos de, de la oportunidad de poder seguir tramitándolos me refiero a aquellos que tienen relación con la pandemia y, y, y covid entonces le he pedido a nuestra secretaría que pudiera hacerles llegar esta nómina eh, luego de, un, de una preselección digamos y más depurada a efecto de que pudieran revisarla sin perjuicio que les voy a señalar algunos de los cuales a, a mi juicio y de nuestro pequeño estudio digamos hemos eh, priorizado pero antes de generar una agenda me gustaría que ustedes tuvieran la posibilidad de acceder a esta nómina y de presentar algunas propuestas y prioridades que le interesaría pudieran estar dentro de la tabla de discusión más próxima ya eh, Solo, solo un punto, eh, senador. Lo segundo, respecto eh, a las solicitudes de audiencia. Una característica esencial que tiene esta comisión es justamente la retroalimentación que hay desde el mundo del trabajo, con sus trabajadores y trabajadoras. Y me parece súper relevante que nosotros generemos una instancia distinta a lo que es la comisión de hoy para escuchar a las organizaciones, escuchar, eh, y, y no sé si les parece que propongamos una fecha, a mí eh, eh, en primera instancia se me ocurre que podría ser el día lunes. Tenemos una complejidad porque está trabajando la, la Comisión Constitucional, pero si pudiera ser el lunes, les, les quiero proponer aquello, que revisemos a lo mejor la forma más constitucional, el horario, eso, o sea, puede ser... Ya, la secretaria tiene una propuesta, pero pensemos en un lunes, en un horario que obviamente todos nos no, no, no genere más comodidad, y si no, pudiera ser eventualmente eh, martes o miércoles o jueves en la mañana, pero bueno, veámoslo, lo que les quiero pedir y solicitar, que haya la disposición para que tengamos una sesión para escuchar. ¿Les parece? Y también que tengamos el Ejecutivo sí. disponible, porque eh, creo que estos tres elementos, ciudadanía, Ejecutivo y Legislativo, son básicos para lo que podamos avanzar. Eso... Si les parece, eh, acordémoslo y luego vemos la fecha. ¿Les parece? Muy bien. Eh, eh, ah, perdone. Senador Iván Moreira tiene usted la palabra. Presidenta, eh, mire, yo sé que esto no se hace de repente, no se acostumbra. No, pero es que yo tengo mis razones. Eh, porque cuando nos dicen que seis meses, la reforma previsional, bueno, bueno yo sé que hay problemas políticos, diferentes eh, visiones. Pero ¿habría alguna posibilidad que, no sé, pues a fines de abril o en mayo, pudiésemos tener una sesión con el gobierno para que en forma objetiva nos explique qué está haciendo el gobierno y objetivamente ustedes mismos, o, o, o le pedimos algún tipo al presidente pues, tú, de, la, de la Comisión, que el, las dos miradas. ¿ah?, un poco para adelantarnos a esto nosotros qué es lo que viene ¿Ah? yo yo esa que usted lo dictamine cuando estime conveniente gracias senador Moreira senador eh, Saavedra eh, y a partir por otra cosa pero quiero decir que estoy plenamente de acuerdo que con el senador eh, Iván Moreira sobre el punto planteado eh, me preocupa eso pero bueno eh, en de aras del, del bien de, de Chile, los chilenos, de mejorar las pensiones de una vez por todas, creo que es un buen paso para ir avanzando cuando nos, cuando lleguemos a, a, a tocar el, el punto acá en esta comisión, porque aquí va a quedar alojado esto sí. eh, y ahí tendremos otros seis meses más seguramente de debate y a lo mejor más. Pero quiero eh, solicitar de usted eh, lo siguiente. Mira. Eh, a propósito de proyectos que creo que son urgentes, en los últimos días han habido despidos masivos en varios lugares. Supermercados, eh, en, en Cabrero tú sabes que cerró no, sí, Kingwood, eh, son sí, 250 sí. trabajadores que, por otras razones, pero, pero hay una pérdida clara de fuente de trabajo, lo que pasó en, en las pesqueras en Talcahuano, eh, 300. Eh, eh, en en eh, Sky, en, eh, en, en, en fin, en la, la semana pasada, de, sumando todo, bordeamos los 2.000 trabajadores que quedaron sin empleo o que quedaron cercanos a la precarización de sus empleos y por tanto eh, las dificultades que significa tener eh, ingresos eh, que están mediatizados por funciones distintas y otras cosas. Lo que pasó en Enap, que apoyo de relaciones laborales, eh, en donde en refinería. O sea si efectivamente queremos modernizar las relaciones laborales en el país, son nuestras empresas públicas las que debieran dar el ejemplo respecto de cómo llevar a cabo esas tareas. Yo, eh, sobre el primer punto de, de las relaciones laborales en el sector privado, que quiero pedir que eh, pongamos en tabla el boletín 15.224-13, que tiene que ver con la modificación de cuerpos legales y objeto de proteger el empleo ante despidos masivos. Que, que está ahí, a sí, sí, pero que sea priorizado que sea priorizado. y para eso yo eh, quiero apoyo de que está ver cuándo se podría hacer el, el la discusión de esto o cuándo pudieran venir y, y, y tener audiencia quiero dejar registrado también eh, para este proyecto a invitar a Karen González que es la presidenta de la Federación Walmart a Katy Vega que es presidenta del sindicato SIL Walmart a Verónica Bunut, eh, presidenta del sindicato Sky, a Don David Acuña, por supuesto, presidente de la CUT, y a los especialistas en organización de eh, la Organización Internacional del Trabajo OIT, que tienen que ver con ello. Lo, los pediría que eh, sean considerados en esta audiencia. Y otro proyecto que creo que es tremendamente importante que lo pongamos en tabla, porque tiene que ver con la estructura salarial de los chilenos y chilenas, la gratificación. Es un proyecto que eh, somos emocionantes, entre otros, con el diputado Tucapel Jiménez, diputado Tucapel Jiménez, hoy día embajador de Chile en, en Suecia. Eh, si uno observa lo que pasa con las planillas de los trabajadores chilenos, las eh, gratificaciones están divididas en 12 partes y, por tanto, pasar a, a ser parte del sueldo. Ese no es el espíritu. De esta participación de las gratificaciones. Entonces, este es un tema que tenemos que ver, que hay que analizar. Está establecido en el proyecto los mecanismos. Eh, creo que debiéramos dar una buena discusión de esto y eh, ver cómo arribamos a un acuerdo, como lo hemos hecho otras veces, respecto a un punto tan sensible para los trabajadores chilenos. Creo que ahí estaríamos resolviendo otro de los problemas que no tiene que ver con el ingreso mínimo sino que tiene que ver con los salarios, con los estipendios de los trabajadores que eh, no dependen del ingreso mínimo, sino que dependen de negociaciones y otras cosas. Entonces, eh, reitero la petición del proyecto Boletín 13-240-13, que ya tiene un tiempo y que, eh, por favor, lo pusiéramos en tabla, estimada presidenta. Muchas, muchas gracias. Muy bien, muy muchas gracias a ambos senadores. Eh, respecto a la solicitud y a la propuesta que hace el senador Iván Morera, yo creo que estamos sumamente contentos y de acuerdo en esa propuesta. Eh, sí, me interesaría y creo que eh, más allá de que haya una sesión explicativa, eh, nos gustaría tal vez darle periodicidad a esa información. Tal vez cada mes, tener un reporte del avance que esto tiene en, en la Cámara y generar tal vez desde el Ministerio un enlace en este contexto que sea el encargado y el referente nuestro respecto a cómo va el avance. Pudiera ser el subsecretario que en él designe, pero que tuviésemos ese, ese, ese elemento ¿Y de el conexión. ¿El de Provisión Social, pues, o no? Pero dejemos que el Ejecutivo... ¿O de, desde, el o de, desde el trabajo. No, pero el, 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 la raíz el encargado de eso... No, si existe como, obviamente como subsecretario del trabajo, pero me refiero sobre este punto en especial sí, sí. y en específico, que se genere un enlace o, eh, que en ustedes determinen y que además eh, se nos haga llegar sea por vía escrita o alguna exposición respecto del de reporte mensual de cómo va el avance de esto a la Cámara. Lo segundo... En relación a los proyectos de ley, efectivamente ya lo habíamos mencionado. Nosotros, haciendo una revisión previa, efectivamente tenemos un proyecto del cual eh, menciona el senador Saavedra y que tiene que ver con eh, la protección del empleo ante despidos masivos. Está puesto en tabla, en el número 4 de la tabla, si ustedes lo revisan, y también el, el que da inicio, ¿cierto? A, como punto al estudio de, de este proyecto de ley que eh, genera, ¿cierto?, eh, condiciones para. Fortalecer el derecho de los trabajadores, de los sindicatos y en particular de los dirigentes sindicales. Para los efectos, está convocado Don David eh, Acuña, quien está ya conectado vía Zoom, tanto que puede hacer una referencia general. Si nos está escuchando, le damos la bienvenida. ¿Podemos abrirla? ¿Ya? Se salió. Bueno, cuando ingrese, entonces que haga referencia a eso en manera genérica, sin perjuicio que si alcanzamos a tratarlo, a lo mejor él está acá, pero si no, tendría que ser la otra semana. Y eh, también respecto a, a quienes habíamos invitado eh, eh, sobre, sobre el salario mínimo y la propuesta que hizo la CUT respecto a eso la opinión del Ejecutivo. También para eso efecto está invitado. Yo le quiero dar la palabra al subsecretario. Le ¿Puedo hacer una preguntita chiquitita? Dígame. Ya, Senador no, Morera. Yo, yo pediría también, no sé quién es el organismo encargado, pero a propósito de las gratificaciones, de los despidos masivos, uh -huh. hoy día se está hablando de algo que se va a generar. Eh, sobre todo en el retail, mm. ah, en eh, las grandes cadenas, Jumbo, todos esos, y la verdad que son miles de personas. Entonces sería bueno tener una proyección, porque porque lo que nosotros también tenemos que hacer, más allá de, 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 de cautelar los derechos de los trabajadores y sus remuneraciones, también tenemos que preocuparnos qué que va a pasar con toda esa gente que va a quedar cesante. Ahora, yo no tengo los cálculos, pero 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 los análisis que he leído en los, en los diarios y en las páginas que tienen que ver con economía, de los medios de comunicación, se habla mucho que va a haber mucho despido masivo en los malls, en, 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 en los grandes supermercados, Gracias. a propósito de lo de Walmart que hablabas tú. Yo creo que es muy importante tratar de conocer una cifra estimativa sobre, sobre eso que nos pudiesen entregar. Muy bien. Yo antes de darle la palabra al subsecretario, entonces coincidir en que necesitamos tener como se dice, información respecto a la situación del empleo en Chile hoy sabemos que hay cifras auspiciosas en el sentido que ha disminuido el desempleo, pero en general uno mira las cifras nomás de empleo y desempleo, pero lo que también es importante señalar que hay, eh, como quien dice una demanda por empleo que al parecer no está siendo cubierta por la oferta y en ese contexto, tal vez si nos pudiera dar algunas luces ya sea en esta ocasión o en lo que viene o informar respecto a ese punto con todo, obviamente, lo que significa, ¿cierto?, los parámetros y los antecedentes que se han señalado. Y en ese contexto, el subsecretario, eh, le ofrezco de inmediato la palabra para que haga referencia, ya sea a los puntos que hemos señalado y, por supuesto, si tiene también a bien referirse a lo que es materia de esta tabla y para lo cual, inmediatamente hago el enlace con el representante, ¿cierto?, de la CUD, eh, don David Acuña, que si está. Eh, para entrar ya en materia de, de, de discusión tenemos una hora así que hay que agilizar un poco. Está, está, no está todavía. Entonces le, le damos de inmediato la bienvenida subsecretaria y lamentamos que no esté la ministra del trabajo. Nuestra primera sesión de comisión de trabajo. Eh, teníamos la expectativa de que viniera igual, obviamente usted, pero para la otra vendrá. Bueno, eh, subsecretario, tiene usted la palabra entonces. Por su intermedio, presidenta. Bueno, primero excusar a la, a la ministra Jara, pero estábamos en la cámara y resolviendo algunas contingencias del día de hoy, así que eh, me pidió eh, excusarla y que, eh, de todas maneras, para poder responder a todos los temas del punto de la tabla. Eh, primero, un par de, de observaciones respecto a la situación de pensiones. Efectivamente, el, el compromiso y el, las expectativas del ministerio. Eh, es haber podido tener tramitada la reforma en la Cámara hasta el mes de junio, eh, a finalizar el primer semestre del 2023, eh, pero también pongo a colación que nosotros durante el mes de febrero teníamos, tuvimos convocada una comisión técnica eh, y solamente recién el día de ayer, después de dos meses, tuvimos eh, la presentación de las observaciones y de los bordes de la oposición, lo cual significó también un retraso en el proceso de trabajo que teníamos preparado durante los meses de marzo y abril. De todas maneras, con esta entrega de propuestas tenemos la expectativa de que el proceso de tramitación se vuelva a reanudar de manera más acelerada y tengas a bien, por supuesto, que si hay que estar informando a la comisión acá del, del, del Senado, nosotros como Ministerio no tenemos ningún inconveniente en, en, en ir a, dando cuenta de los avances, pero... Este, eh, por, como les decía, nuestra expectativa era tenerlo a finales de este primer semestre ya todo tramitado, pero estos dos meses donde eh, no ha sido fácil eh, iniciar los procesos de debate técnico-político han significado también ese, ese retraso señalado. Pero nosotros seguimos teniendo la expectativa de acelerar el tranco porque entendemos que es una reforma eh, de interés nacional y, y, y esperamos que prontamente se pueda traer a esta, a esta comisión. Eh, también señalar que el día de hoy en la comisión de... Eh, trabajo de la Cámara se aprobó eh, el informe por unanimidad positivo para la tramitación del proyecto 40 horas que se va a tramitar en la próxima semana en votación en sala y la verdad que también informar que fue bien destacado y también el Francisco del Río eh, hizo también una presentación del proceso fue bien destacado el acuerdo que se alcanzó aquí en esta comisión y la verdad que en general una, hay una buena predisposición para que este proyecto sea aprobado eh, la próxima semana. Y respecto específicamente al tema de eh, despidos masivos y el caso de, de Walmart, ayer, el día de ayer en la comisión de trabajo, eh, una dirigente del comercio presentó la situación eh, y nosotros también tenemos toda una sistematización respecto al trabajo que está haciendo la dirección del trabajo respecto a la cobertura de multas, eh, también a otros temas relativos a la. Eh, capacitación de los trabajadores, así que también en, en el momento que usted lo estime podríamos hacer un informe y presentar aquí en la comisión la situación específica del comercio, tanto en términos de no solamente de despidos eh, masivos, como señalaba el senador Saavedra, sino que también de eh, tipos de contratos que hoy día la Dirección del Trabajo ha determinado como ilegales en el comercio, pero que hoy día están siendo fuente de conflicto. Por lo tanto. Eh, ya sea con el director del trabajo, con mi persona, con la ministra, pero venir a informar de ese trabajo a la comisión, eh, porque creemos que es de suma relevancia y preocupación la situación que hoy día se está viviendo en el, en el comercio. Muy bien. Eh, no sé si ya tenemos conectado a. Bueno, entonces, siguiendo con en el punto de la tabla y. Yo, yo quiero darle la palabra a la, a la Secretaría a propósito de la propuesta que usted señalaba ah, y sí. también respecto a, la, a, a quienes tenemos conectados para proseguir sí. con, la, con el orden. Primero, Presidenta, de ahí vamos a llamar a David Acuña, a ver si no hace caso. No, que respecto de solo audiencia, en otra comisión lo que hicimos es, como es una actividad en que vamos a escuchar, y que en todo caso se deja constancia en los informes correspondientes, se puede hacer por Zoom. Porque no se vota, no se toman decisiones, pero los senadores y las senadoras están presentes, escuchan, el Ejecutivo, si quiere sumarse, se suma, pero esa es una forma de facilitar el, 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 la, las audiencias. Eso lo hicimos en varios proyectos, incluso en las 40 horas también lo hicimos. Es que esa era una fórmula que estaba proponiendo, pero usted... O sea, tenerlo a la, la vista, vista a propósito, sí. si es que no incluimos dentro de esa tabla un proyecto en discusión que ah, no, ahí obviamente deja de no, usarse esa movilidad, pero así. se entiende que está para efectos de escuchar a las así organizaciones. Es. Así es, Presidenta. ¿Usted hmm. quiere preguntarle a David Acuña o le pregunto? Eh, David Acuña, presidente de la CUT, está conectado, lo veo conectado, pero no sé si nos está escuchando. mientras esperamos entonces, esperamos porque había ya confirmado su presencia en esta en esta comisión. Eh, pero siga, siguiendo con el con el curso de la tabla, quisiera entonces entregarle la palabra al subsecretario a efecto de que nos informe a propósito del proyecto 40 horas que valoramos el avance y esperamos como Bien, hemos dicho que tengamos promulgada la ley este primero de mayo, o sea, estamos próximos menos de un mes para aquello y si hay esa, eh, obviamente eh, ese avance en el, la Cámara de Diputados, eso es muy posible y esperamos que así sea. Pero ¿qué pasa, obviamente, con los funcionarios públicos y esta mesa, obviamente, en donde hemos recibido todos muy consultados respecto? Eh, qué va a ocurrir con este proyecto y si es que hay luces también para que tenga impacto la reducción de la jornada laboral de los funcionarios públicos. Y en ese contexto quisiéramos entonces escuchar al subsecretario. Tiene la palabra el subsecretario. Bien, por su intermedio, eh, presidenta, primero recordar que en el momento, en el mes de agosto del 2022, cuando se hace el el hito público de envío de indicaciones a esta comisión del de proyecto 40 horas, el presidente Boric ratificó la voluntad de avanzar en la reducción de jornada laboral en el sector público. Eh, durante las negociaciones que hubo el, el año 2022 eh, de reajuste del sector público, eh, se eh, llegó a un acuerdo que tanto el ministro Marcel como la ministra Jara señalaron que en esas mesas técnicas de... Eh, negociación de una serie de temas que quedan asociados, además del guarismo, que es el, como el componente más importante de la negociación, pero hay una serie de otras mesas técnicas que tienen que ver con otros aspectos laborales del sector público, es que se avanzara en eh, discutir sobre eh, cómo ir reduciendo la jornada en el sector público. Ese es un compromiso que está. Y nosotros hemos desplegado eh, algunos elementos que nos han ido permitiendo ya ir avanzando en esta materia. El primero que hay que considerar es que el sector público tiene una jornada laboral de 44 horas, por lo cual siempre el, el diseño de gobierno era que eh, a fin de año se pudiera, del 2023, enviar un proyecto de ley eh, para poder empalmar las reducciones de jornada de ambos sectores, el sector público y privado, ya que en este caso, si es que se aprueba el proyecto, eh, en, durante este mes que como en mayo del 2024 va a ser la reducción de la primera hora, ahí el sector público y el privado van a tener en ese momento ya ambas 44 horas y de ahí poder ir reduciendo la jornada. De ahí que teníamos, por decirlo así, un año para poder conversar de buena manera con el sector público de cómo avanzar en esta reducción de jornada. El segundo elemento a considerar es que en el caso del sector público tenemos la Administración Central del Estado, que ese es un componente que se rige por el Estatuto Administrativo. Y que requiere una modificación legal. De hecho, hoy día fuimos informados de parte del, del eh, diputado Undurraga que ellos habían presentado una moción para eh, reducción de la jornada laboral en ese sector en específico, en, el, en la Administración Central. Pero hay que considerar que también en este proyecto de ley hay que modificar los estatutos que, que involucran al sector municipal, al Poder Judicial. Eh, las universidades y centros de formación técnico estatales, la red de atención de salud, organismos autónomos constitucionales, bueno, Congreso, Ministerio y otro tipo de entidades que están normadas por distintos marcos legales, eh, que implican dos aspectos. Uno que es la, las modificaciones legales eh, y como hoy día lo, lo conversábamos en la Comisión de Trabajo de la Cámara, poder también eh, incorporar las herramientas que permitan una reducción de jornada gradual. Eh, pero, por otro lado, hay en algunos sectores, particularmente en el sector educativo y de salud, donde las modificaciones requieren también eh, de un estudio un poco más profundo de conversación con los sectores, ya, ya que en el caso de educación, y esto es algo que, que ha salido en los debates de 40 horas, es que si bien el sector privado de educación está afecto al Código del Trabajo eh, y el sector público eh, a las a normativas de, de, de ese sector, la reducción de jornada en el caso educativo requiere de una modificación del estatuto docente eh, y por lo tanto también entramos en una modificación de la jornada lectiva y no lectiva. Y eso evidentemente en el caso de educación nos implica también ajustar, eh, buenos días, senador, eh, nos requiere ajustar eh, la reducción de la jornada laboral en el sector educativo con eh, la jornada escolar en general. Entonces eso implica un trabajo entre los gremios de educación y el Ministerio de Educación. Eh, para ver cómo se empalma un objetivo que tiene el Ministerio de Educación, que es el reajuste de la jornada escolar completa, que es algo que, que el Ministerio de Educación viene discutiendo hace tiempo, con el cambio de los guarismos que están en el estatuto docente, que son las 44 horas eh, que después se distribuyen en jornada lectiva o no lectiva. Ese es como uno de los eh, aspectos técnico-políticos de la reforma eh, que tenemos que enfrentar durante este año. Y el otro componente que también va a requerir de una, de una discusión importante son aquellos servicios que prestan atención a público y que nos van a requerir una revisión de cómo esta reducción de jornada nos permite mantener los servicios públicos atendiendo directamente. Y el tercer componente que es el sector de salud, ya que en este caso la reforma al Código del Trabajo modifica los cuerpos normativos que afectan a la salud privada y en esos casos. Eh, el, las, las clínicas, por ejemplo, privadas van a ver reducida su jornada, ya sea por eh, la jornada ordinaria a través de las personas que prestan servicio administrativo o bien con los sistemas de turnos que tienen generalmente en el sector salud, que son jornadas excepcionales muchas veces en, 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 en las clínicas privadas. Sin embargo, en el caso de la red pública, también tenemos que avanzar en una conversación relativa a que varios de los componentes de lo que se conoce como el tercer y cuarto turno, que son los que finalmente permiten sostener la atención pública en consultorios, en hospitales, en la red en general de salud pública chilena, también están asociadas a una serie de bonificaciones. Por lo tanto, también nos implica un estudio de una modificación, no solamente de eh, la reducción de la jornada en relación a los sistemas de turno, que uno podría pensar en, eh, en herramientas legales espejo de las que aplicamos en el sector privado si sí nos requieren también eh, cambios que están asociados a la discusión que se va a venir justamente en, la, en, en, la, en el reajuste del sector público, que está asociado a esos turnos que tienen gratificaciones y toda la estructura finalmente de remuneraciones que tiene el sector. Entonces, eh, está, por decirlo así, la dimensión legislativa y este estudio y que estamos haciendo de todos los cuerpos normativos que va a implicar la reducción de jornada laboral en el sector público. En segundo lugar, esta conversación con los gremios para en aquellas situaciones donde la reducción de jornada implica cambios o en eh, la atención de salud o en la prestación del servicio educativo van a requerir ciertos diálogos con los sectores, con los gremios para acordar cómo se avanza y manteniendo la prestación de los servicios. Y la tercera, que también tiene que ver con una revisión presupuestaria, eh, que también va a implicar algunos ajustes en, en términos de dotación. Entonces, para resumir, la voluntad política del Ejecutivo es avanzar en la reducción de jornada a 40 horas en el sector público, en todos los distintos subsectores que tiene. Eh, segundo, que en nuestro calendario eh, lo ideal es empalmar la reducción de jornada del sector público en el sector privado para que en una eventual propuesta de reducción gradual, cuando ambos sectores alcancen las 44 horas, después la gradualidad se pueda implementar y así no generemos una discriminación. Eh, entre un trabajador del sector público y otro del sector privado. Tercero, también si esperamos eh, incorporar algunos elementos que se trabajaron en el sector, eh, la reforma del sector privado que tienen que ver con, por ejemplo, políticas de conciliación y otras medidas que también esperamos que ambos sectores lo tengan. Y eh, esta discusión que es más político técnica que tiene que ver con alcanzar ciertos compromisos también con los sectores laborales pero también viendo cómo esta reducción de jornada en estos subsectores que son salud, atención de servicios públicos, atención a público y educación, se pueden empalmar con los objetivos de mantener y en algunos casos incluso también objetivos de extender la cobertura de esos, de esos servicios. Eh, de ahí que si bien la modificación normativa en términos de técnica legislativa no es tan compleja, uno podría decir, bueno, es modificar ciertos guarismos de los distintos cuerpos normativos sí tiene una complejidad más bien en, en cómo vamos a diseñar una implementación correcta para seguir manteniendo la atención de los servicios y reduciendo la jornada y eso y de ahí que con con la NEF y en general con la mesa del sector público el acuerdo era durante todo este primer semestre estar discutiendo con ellos cuáles iban a ser los diseños específicos y al menos lo que nos solicitó la mesa del sector público es que en el último trimestre del 2023, el Gobierno enviará eh, un conjunto, en realidad, de, de, o sea, un proyecto de ley que va a modificar un conjunto de cuerpos normativos eh, para que pueda ser tramitado en este, en este Congreso. Ese es en el diseño en el que estamos y, por supuesto, también eh, el compromiso del Ejecutivo de informar en la medida que vayan habiendo avances. Pero también es algo que le hemos informado a los distintos gremios porque a propósito de la pronta aprobación del proyecto 40 horas. Eh, y esto lo hemos transmitido como Ejecutivo, pero también es importante que como, como cuerpos lo transmitamos muy abiertamente, es que eh, la voluntad del Ejecutivo es que haya una reducción de jornada del sector público y eh, que particularmente en este momento de aprobación, efectivamente, el, el componente que está siendo afectado es el que está vinculado y afecto al, al, al código del, del trabajo. Eh, eso al menos es lo que podemos informar de parte del Ejecutivo, Presidenta. Muy bien, ofrezco la palabra respecto a este punto a los senadores y Sí, una pregunta. Todo lo que lo que, lo que ha señalado el subsecretario, la idea es que vengan en la ley de reajuste. Eh, las modificaciones legales no están ancladas a la, a la discusión de reajuste, de hecho, por ejemplo, si uno reduce, un ejemplo muy concreto, uno modifica el estatuto administrativo y dice que el cuarismo de 44 horas se modifica a 40, eso es una modificación del, eh, del, del estatuto administrativo. Sin embargo, en la medida que definamos un esquema de gradualidad y ese esquema de gradualidad de implementación en algunos casos va a implicar dotación, eh, eso va a tener que venir vinculado a probablemente a la discusión del reajuste ya que implica eh, presupuesto, pero... Legislativamente no están directamente vinculados, pero en la medida que afecte en dotación, eh, eso va a implicar eh, gasto fiscal y eso un informe financiero respectivo que eventualmente podría implicar alguna discusión con, con el reajuste del sector público. Aunque debe entenderse que esa voluntad manifiesta el Ejecutivo, obviamente contempla también la posibilidad de que eso genere un tipo de <laughs> recursos que me imagino están mirando. Yo tengo una pregunta respecto a los tiempos, o sea, estamos... Abril, mayo, eh, usted mencionaba que hay un pseudo compromiso, o compromiso más bien, de que sea en el segundo semestre del 2023. Eh, ¿Ese tiempo, esa agenda está en los plazos y en los tiempos? Eh, de momento, sí. Ya, perfecto. Ofrezco la palabra, senador Juáquez la bienvenida. Eh, si tiene algo que consultarle. Muy bien. Oye, yo no, yo, yo no saludé a los asesores, aprovecho de dar un, un minuto para su, a, a saludar a Karen Mejía, Belén Muñoz, no sé si está, eh, a Janet Aguilar, José Méndez, Daniel Vizcarra, Emanuel Ganora, así se pronuncia Ganora. y también a Don Francisco del Río que está presente aquí también, asesor y a los Benjamín Lagos que están representando al senador eh, Galilea pero parece que no está bueno hemos tenido noticia de que el, y Raúl ah perdón Raúl Araneda también quien es asesor de el senador Iván Moreira bueno tenemos noticia respecto a don David Acuña que está convocado como presidente de la CUT. entiendo que hay una información de que no va a poder conectarse entonces, bueno, esperaremos entonces para más adelante su opinión y pasando ya al, al punto eh, en especial del tema de los proyectos de ley. No sé si está en condiciones el subsecretario hacer referencia a los dos puntos que estaban sobre la tabla, uno de ellos mencionado por el senador eh, Saavedra en relación eh, al proyecto de ley eh, que modifica ciertos cuerpos legales y que tiende, obviamente, a proteger el empleo ante los despidos masivos. No sé si hay. Hay presentación respecto a eso, si, si podemos avanzar en, en la opinión del ejecutivo respecto a este proyecto. Sí. Pregunta solamente, este proyecto el, el de despidos masivos se va a presentar primero o solamente quiere la opinión del ejecutivo ante el proyecto. Eh, sí, si quieres lo, lo nos da cuenta la secretaría en este proyecto presentado ya está en. Trámite, una moción parlamentaria y que efectivamente hemos ha sido uno de los que hemos visto y que lo señaló también el senador Saavedra nos gustaría priorizar la discusión y en ese contexto requeríamos y por eso se puso en tabla la opinión del ejecutivo respecto a ese proyecto que está como ya decíamos en en primer trámite sí. así es eh, cuenta entonces sí. el proyecto para darle muy, la palabra muy resumido justamente para que el subsecretario explique con mayor detalle este proyecto que, tiene, eh, perdón, que modifica el Código del Trabajo y la Ley sobre Capacitación y Empleo con el objeto de proteger el empleo ante despidos masivos, hay que señalar que se inició en el Senado el 3 de agosto de 2022 por medio de una moción del senador Saavedra, de las senadoras Allende, Carvajal y Sepúlveda y del senador Insulza. Su objetivo principal es establecer un capítulo nuevo en el libro primero del Código del Trabajo que regule los despidos masivos en la gran y mediana empresa, que afecten estos despidos a más de mil trabajadores respecto de un mismo empleador o afecten al 10% o más del total de trabajadores de una empresa en un periodo de 90 días corridos. Se dispone en este proyecto la obligación del empleador de consultar antes de los despidos masivos a las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores. Asimismo, el empleador deberá informar a la Dirección del Trabajo respecto de la decisión y sus fundamentos. Esta iniciativa también modifica el artículo 39 de la Ley del Estatuto de Capacitación y Empleo para establecer que la autorización de los montos en gastos de capacitación respecto de las empresas involucradas en un proceso de consulta por despidos masivos requerirá que se verifique previamente la pertinencia y calidad de los cursos en relación a las necesidades de reconversión y readaptación laboral para las que fueron definidos dichos cursos. El fundamento de la moción son varias que se señalan en la moción. La pandemia de COVID-19, que aceleró los procesos de cambios organizacionales para incorporar el uso de la automatización, especialmente en el sector del comercio. La tendencia de las empresas de hacer cambios para racionalizar los recursos humanos y la polifuncionalidad sin una reflexión que considere el impacto en la calidad del servicio, en la atención a los usuarios y en el empleo. También dice que Chile carece de una regulación que fije estándares y exigencias para los despidos masivos de personal que afectan simultáneamente a una parte importante de las personas que trabajan en una empresa u organización. Y finalmente señala que en Europa las empresas deben cumplir con requisitos y trámites previos que justifiquen el despido masivo desde el punto de vista técnico, económico, organizativo o productivo. Y también contemplan mecanismos para impedir que las empresas burlen la normativa difiriendo los despidos en el tiempo. Nada más, Presidenta. Muy bien. Eh, Le damos la palabra entonces al subsecretario para que haga referencia a este proyecto. Bien, eh, por su intermedio, Presidenta. Eh, bueno, en primer lugar, señalar que tanto la preocupación del Ejecutivo, tanto por. Eh, despidos masivos en algunos sectores productivos o bien eh, la necesidad de contar con herramientas de capacitación ante eventuales transformaciones tecnológicas productivas es compartido. Eh, efectivamente se requieren de, de herramientas y en los últimos meses hemos además vivido a partir de las audiencias distintos eh, dirigentes sindicales, que esta es una realidad que en muchos casos ha ocurrido y que genera situaciones disruptivas muchas veces en regiones específicas o en distintos lugares de, del país. Eh, en segundo lugar, también señalar que estas son regulaciones que en algunos momentos de nuestra historia ya hemos tenido. Eh, se tuvo en el año 43 con la antigua ley laboral, código del trabajo, donde existían mecanismos de consulta eh, a los organismos sindicales e incluso en algunos casos a la, a la Dirección del Trabajo o que involucraban a algunos ministerios que podían autorizar o rechazar muchas veces despidos cuando estos incorporaban algún tipo de volumen importante. Eh, sin ir más lejos, el año 78, en, en la, los transitorios de, de la, del Código Laboral, también habían algunos mecanismos de consulta, eh, tanto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de Economía. Eh, que involucraban algunas medidas y algunos plazos y algunos mecanismos que eh, establecieran ciertas protecciones ante los despidos masivos. Eh, pero en el actual Código del Trabajo efectivamente no contempla procedimientos de este estilo. Eh, adicionalmente, hay que agregar como antecedente que el convenio 158 de la OIT, que el, que el país no ha ratificado, eh, se encuentran también preocupaciones respecto a eh, qué hacer en el caso que se produzcan este tipo de despidos y establecer sobre todo por motivos económicos tecnológicos estructurales y que algunos competentes eh, autoridades técnicas que tengan alguna competencia en, en la materia eh, hay ejemplos de países en el mundo como es en el caso de España donde hay consulta al organismo sindical y también al organismo representantes legales de los trabajadores en el caso de Francia también hay algunos mecanismos que establecen este tipo de consultas y, finalmente, en otros países, con Alemania, donde existen procedimientos de negociación eh, a mayor escala, eh, son parte de las conversaciones cotidianas. Y vuelvo a insistir, no solamente ante un eventual despido, sino que mecanismos que capaciten a la fuerza laboral ante procesos de transformación tecnológica que muchas veces son muy acelerados y ante los cuales la pérdida de puesto de trabajo deja sin ningún tipo de preparación laboral a esos, a esos trabajadores. Por lo tanto, es posible advertir que en otras legislaciones se ha considerado relevante el contar con la consulta a los organismos sindicales ante la posible pérdida de su fuente de trabajo, así como que la autoridad competente, que puede ser, por ejemplo, la Dirección del Trabajo o el Servicio Nacional de Capacitación, tomen medidas justamente para revertir este tipo de situaciones. Dicho esto, eh, vuelvo a insistir, en Chile actualmente no, no tenemos estos mecanismos de consulta cuando una empresa enfrenta la decisión de hacer efectivo los despidos. Sin embargo, y esto también hay que señalarlo, que eh, informalmente muchas veces eh, ocurren estas situaciones y ante el impacto nacional o regional que tienen, el Ministerio del Trabajo toma medidas, o sea, hay que señalar que, vuelvo a insistir, ¿no? lo hemos tenido, por ejemplo, en el caso del de cierre de algunas centrales termoeléctricas en el sur, donde se producen estos cierres de, de plantas y donde el Ministerio, a través de la Dirección del Trabajo o el CENSE, ya sea eh, intermedia laboralmente ante los conflictos, porque esto muchas veces los despidos masivos generan conflictos laborales y por el lado de las capacitaciones interviene muchas veces con becas laborales. Por lo tanto. Eh, no contamos hoy día con una legislación, pero cuando los conflictos involucran una cantidad importante de trabajadores, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de facto interviene. Por lo tanto, tampoco es esto algo ajeno a la realidad cotidiana que debemos enfrentar desde el Ministerio, porque cualquier región, cualquier comuna del país donde esto ocurre se transforma en una situación social y política de importancia y, por lo tanto, eh, es algo que, que hemos tenido la experiencia durante esto, este año de, de trabajo. Dicho eso, eh, al revisar el derecho a consulta, es relevante atender en primera instancia al determinar a quién se le informa y qué es lo que se informa, atendiendo también a que existen distintas realidades laborales. En algunos casos hay sindicatos constituidos fuertes, en otros casos no hay organismos sindicales, por lo tanto, esa es una materia de interés que quizás este, esta moción debería poder precisar. ¿Y cuál es el efecto de la consulta que se realiza? Eh, aquí, por ejemplo, en el proyecto de ley se establece cuáles son los, los contenidos a, a informar que van acordes, eh, hay que decirlo, a la, a la legislación de la Comunidad Europea, que también tiene algunas regulaciones al respecto. Eh, en relación a lo primero, observamos que el presente proyecto de ley en que se establece la obligación de informar a la organización de trabajadores sindicales representativa de los trabajadores, cuestión que es pertinente discutir considerando las opiniones de los diversos actores, eh, sobre todo en relación a la representatividad que pueden tener en el espacio de trabajo. En segundo lugar, aquí también se le eh, asignan algunas atribuciones a la dirección del trabajo respecto a recibir esta información en caso que se produzca la consulta. Eh, y ahí nos parece importante, dada la experiencia que tiene la, la dirección del trabajo mediando muchos de estos conflictos cuando ocurren, es que también se le pudiera consultar aquí en esta comisión la opinión al, al director de trabajo, don Pablo Centeno, en relación a cómo intervienen ellos cuando se producen este tipo de, de situaciones. Eh, otro importante elemento que destacamos tiene que ver con el uso de la, de la franquicia tributaria, eh, que eh, también en los últimos eh, meses, y hay algunos eh, eventos de connotación pública que se han señalado, donde eh, se ha relevado la importancia que se haga un uso de la franquicia tributaria que tenga como objetivo calificar a la fuerza de trabajo en casos donde se produce transformación, por ejemplo, tecnológica o digital. Y donde también hemos recibido algunas organizaciones sindicales, donde muchas veces nos señalan que cuando se producen estos despidos, no necesariamente las capacitaciones han ido en esa orientación. De ahí que también sería relevante, eh, dado que este proyecto eh, implica alguna modificación a la ley del Cense, que en este caso el director de Cense también pudiera eh, contar algunos detalles respecto al, al uso actual de la, de la franquicia tributaria. Eh, de todas formas, eh, se sugiere eh, también estudiar el papel eventual que podrían tomar los tribunales del trabajo en la tutela del ejercicio de este de derecho, tal como se ha establecido en otras normativas comparadas, buscando otorgar eficacia al ejercicio del acuerdo con las características que muestra nuestra, nuestra legislación. En todo caso, y esto ha sido también la experiencia del Ministerio del Trabajo, nos resulta importante debido a las materias que regula esta propuesta normativa, que en términos de eh, objetivos gruesos compartimos considerar el espacio para escuchar en audiencia a los distintos actores involucrados tanto el mundo del trabajo empresarial y expertos técnicos que nos puedan aportar en esta materia para lograr que de esta norma sea construida con la participación de todos los sectores eh, y de acuerdo a las necesidades propias de nuestra legislación eso presidente muchas gracias subsecretaria a partir de la previsa que obviamente los legisladores conocemos lo que es el trabajo legislativo y cómo recopilamos y nos hacemos muchas veces eco de las necesidades ciudadanas que están plasmadas sobre todo en el mundo del trabajo a propósito de la Comisión. Y no es menor entender que cuando hay justamente estas situaciones complejas, sobre todo en las comunas pequeñas que a, a, a muchos de nosotros nos toca representar, el, el impacto es brutal. Entonces muchas veces queda eh, obviamente... Eh, un vacío en donde si bien hay, como usted ha señalado claramente, acciones, hay una diversidad de acciones que pasan muchas veces por voluntades, por recursos, por eh, una serie de situaciones que no son de mucha estabilidad ni mucha, eh, digamos, eh, solidez para los que justamente se ven afectados. Entonces creo que si bien es cierto hoy día existe eso, lo valoramos. Es momento también a lo mejor de generar una normativa que dé pie y que genere este, este, este mecanismo de abordaje. En muchas ciudades, más que ciudades, países del mundo, existen planes de contingencia, de reubicación, de, de apoyo en iniciativas cuando hay justamente eh, esta esta estas situaciones ¿eh? y, y tal vez pensar en aquello creo que es momento y si hay también la voluntad para poder discutirlo y, y, y generar respaldo desde el ejecutivo me parece importante hacerlo eh, yo quisiera eh, otorgar no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra senador Moreira en relación a este proyecto gracias gracias eh, presidenta mire en una primera aproximación ya escucharemos a las partes. Yo le he enviado a la secretaria a algunas personas que queremos que vengan a, a, digamos, a exponer sobre esta materia, pero mi primera aproximación sobre esto, sin haber tomado todavía ninguna decisión definitiva, porque tenemos que escuchar. Bueno, este proyecto que regula despidos masivos es un proyecto que es complejo y requiere... Análisis por cuanto puede afectar derechos esenciales garantizados en el Código del Trabajo. Cómo es la libertad que debe tener el empleador para poder dirigir sus empresas. En la forma, los plazos de consulta a los sindicatos son, creo que, excesivos. Y no queda claro cuál es el fundamento y fin de esas consultas. Por supuesto que hoy día que se anuncian despidos en el retail o grandes comercios, también requiere un análisis. Pero no veo yo cómo este, este proyecto va a ayudar a tener mejor empleo, porque quizá aquí lo que estamos haciendo es solo eh, acelerar liquidaciones eh, concursables. Las realidades europeas no siempre pueden ser copiadas en Latinoamérica, son otro tipo de economía, situaciones distintas. Por lo mismo nosotros, eh, como le señalaba, hemos enviado algunos nombres de personas que nos vengan a ilustrar eh, sobre esta materia y tomar la mejor decisión, porque aquí no se trata de afectar ni dejar de proteger los despidos masivos, sino también tenemos que compatibilizar la legislación en torno a preservar el empleo. Así que en esta primera, esta es una aproximación sobre este. Proyecto. Muy bien. Eh, no sé si el senador Walker no. Eh, le vamos. Muy bien. Sin duda que este efectivamente uno de los proyectos que hemos, como ya le señalábamos, eh, seleccionado para iniciar discusión sin perjuicio de que todavía y eso que ha planteado y lo vuelven a reiterar eh, a la selección que hagan también los, los senadores para que tengamos una nómina también más completa respecto a los que vamos a priorizar en esta época. Sí. Ahora, el, con respecto a esa nómina, eh, como tenemos en este dossier más de 130 proyectos, se va a hacer una pre-chequeo, una preselección, un filtro a propósito de la oportunidad y les va a llegar de cierta manera más eh, depurado. Eh, le ofrezco la palabra a don Francisco del Río, quien es asesor también. Presidenta, solo por colaborar en el punto anterior, normalmente cuando se produce, como bien señalaba el subsecretario, un, 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 una empresa fallida que tiene mucha incidencia comunal o regional, también se produce un problema económico. Yo he visto, tengo alguna experiencia en el Ministerio del Trabajo, normalmente se forman mesas de trabajo en que se incluyen autoridades económicas. Quizás escuchar a alguien al respecto del Ministerio de Economía sea útil. Bueno, eh, volvemos a reiterar, eh, están abiertas también eh, las, por así decirles, palabras futuras para que quieran venir a ilustrarnos, quieren ustedes quisieran convocar, la secretaría va a tomar nota respecto de eso y, y, y respecto a esto, no sé si el subsecretario quiere hacer referencia a algo que se ha planteado o, o nos quedamos solo con la presentación. Perfecto. Porque yo, desde luego, quiero anticiparles que el tema que viene tiene que ver también con un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de los trabajadores, eh, perdón, de los dirigentes sindicales. Eh, ese me parece dejarlo pendiente. Lo vamos a empezar a discutir la otra semana porque no tenemos los dirigentes que están convocados. Entonces, para eh, abocarnos a este tema, eh, subsecretario. Sí, yo eh, queríamos transmitir un, un punto que nos parece relevante, eh, que tiene que ver con la lógica de la consulta. ¿Ya? Obviamente se puede abrir una discusión sobre los plazos, sobre los efectos, sobre qué pasa en caso que la consulta no ocurre, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de una empresa donde se afecta el 10, el 15, el 20% de la dotación, eh, no solamente estamos hablando de, del despido, que, que es el momento como más eh, traumático eh, de la situación. En general hay que considerar que no solamente esto es un... Dilema para los, de los trabajadores también, eh, cuando un eh, empleador tiene que tomar una decisión de ese tipo, también es una situación compleja. Eh, eso, eso evidentemente hay que ponerlo sobre la mesa. Pero generalmente cuando, cuando se produce la consulta, eh, en aquellas situaciones donde hay organización sindical, eh, muchas veces el proceso de ese de esa eventual despido se puede canalizar, eh, porque eventualmente cuando se produce efectivamente esa, esa, ese despido ya es el momento final. Esto genera generalmente muchas veces situaciones de protesta, familias que se quedan sin esa fuente de empleo, pero cuando hay una posibilidad de procesar esto, eh, entendiendo de las, eh, las atribuciones que tienen tanto empleadores como trabajadores, muchas veces se pueden eh, tomar medidas de mitigación, muchas veces se pueden tomar medidas donde eh, algunos trabajadores a lo mejor se pueden priorizar, hay muchas veces trabajadores que tienen familias versus otros que no tienen, entonces la lógica de consulta más que la posibilidad de... Si una empresa efectivamente está en una situación económica imposible, eh, son decisiones que va a tener que tomar. Pero la lógica de consulta permite procesar, tomar eh, eh, medidas de mitigación, de capacitación, que permiten que cuando llegue ese momento eventual, que efectivamente es traumático, eh, la forma en cómo impacte eh, a, la, a los trabajadores y a su entorno sea mucho más amortiguada. Por lo tanto, quizás sería importante también, y en eso... Eh, vuelvo a insistir en nuestra solicitud de, de que eh, idealmente el director del trabajo pueda estar, porque ellos manejan mucho esa experiencia práctica, es, es eh, eh, profundizar en el proceso de consulta como un mecanismo de diálogo social, de mitigación de los efectos más traumáticos de los despidos y posibles acciones afirmativas que, ojo, puede, podría tomar la empresa, pero también organismos del Estado, para justamente... Eh, reducir el impacto que pueden tener esas, eh, esas esos despidos masivos. De ahí para nosotros la importancia de eh, relevar el, la herramienta de consulta eh, justamente para eh, evitar las situaciones que pueden ser aún más negativas cuando ya estas ocurren eh, y que además hemos conocido. Entonces me gustaría relevar ese punto, ya que eh, la consulta es un mecanismo de procesamiento de conflictos y de diálogo social que puede ayudar tanto a la empresa como a los sindicatos a. Eh, mitigar efectos negativos en, en cuando ocurren este tipo de situaciones. Creo que todos estamos en ese mismo tenor, entendiendo que además eh, creo que no existe nadie que quiera despedir trabajadores en situaciones que son apremiantes y que muchas veces no dejan otra alternativa. El punto es que nivel de unidad o de comunicación puede haber. No solo con los trabajadores, sino también, como usted bien señalaba, con los estamentos públicos del Estado para poder generar un impacto que no sea tan brutal cuando hay una decisión que es imposible de revertir. Entonces, si eso se genera a través de una norma o de una suerte de. Y programación con antelación, además se pudiera trabajar. Creo que obviamente los resultados van a ser mucho más llevaderos y, obviamente, que en ese contexto es donde está planteado tanto lo que usted señalaba como también el, el, el objetivo del proyecto. Bueno, no hay más consultas, no sé si alguien quiere plantear algún punto. Sin más, entonces, se cumplió el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos por su asistencia.